Buenas tardes. Mi nombre es Rosina González Calienes y vengo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Y voy a presentar el tema sobre monitoreo de la calidad de servicio de voz IP en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como introducción podríamos mencionar que el servicio de voz sobre IP es un servicio muy importante en la universidad porque todo podría fallar, todo servicio podría venirse a decaer, pero el servicio de voz, por ser un servicio de comunicación básica, no puede fallar nunca. Entonces, independientemente de la tecnología utilizada, los usuarios finales deben esperar ver satisfechas sus expectativas de calidad de servicio. Y la calidad de servicio es la medición del rendimiento de la red y la posibilidad de gestionarla para cumplir con las prestaciones necesarias para las aplicaciones. Como el servicio de voz IP es una aplicación que se corre sobre la red de datos, esta también es, podríamos decir que está prevista o está atacada por los problemas que se pueden presentar en la red, como son los retardos, la diferencia de retardos o jitter y las pérdidas de paquetes. La red de campus de San Marcos está conformada por una arquitectura lógica en topología estrella conformada por una red de backbone de fibra óptica monomodo que trabaja 10 gigas por segundo y que recorre todo el campus universitario. Se han establecido hasta 3 niveles de arquitectura jerárquica en la red, que está compuesta básicamente por los switches core, los switches de distribución y los switches de acceso. En los switches core, estos mayormente son el elemento principal, el corazón de la red, en donde se soportan las conexiones de los nodos de distribución y las sedes externas. A través de ellos se proporcionan los servicios de comunicación a los usuarios finales, como son el acceso a internet, la telefonía IP, el acceso a correo electrónico, páginas web de la universidad y de las facultades, acceso a la red académica peruana y acceso a los sistemas informáticos que son desarrollados por la propia universidad, como son el sistema único de matrícula, donde se registran las notas de los estudiantes, alumnos egresados de pregrado y posgrado. También tenemos el sistema de Secretaría General, el sistema de trámite documentario y el sistema contable de Quipu Camayoc. Los switches de distribución mayormente se encuentran ubicados en 6 facultades, que son las facultades de Química, Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería Electrónica, Antiguo Pabellón, Odontología y Escuela de Posgrado. Estos están representados o permiten la conectividad a través de los switches Cisco modelo.